Intenta Cienciano, Guillermo Tomasevich. Ya la tiene Tomasevich. Se va solo contra el mundo Tomasevich. Julio García ahora. El centro de Julio García buscando el Checho. Pase centro de Román. Y ahora la corrida de Guillermo Tomasevich. Está Albarracín detrás de él. Caída Tomasevich. Recuperaba rápido. Ahora la tiene Cienciano con Chávez. El servicio por el otro lado. A ver cómo se... distanciados entre ellos. El otro... Pelotazo. Le va a pegar Noriega. El golpe de cabeza. Tomás. No le llega. Le va a pegar Noriega. El golpe de cabeza. García, Udo Tomasevich, espera otra vez Julio García, intentará el centro, pero quiere esperar arriba. Sigue Piris Alves, Aldo Elchese, quiere picar Tomasevich, balón por izquierda, se nos viene Intigas, Guillermo Tomasevich, va Tomasevich en la apertura del marcador, Tomasevich en el primero, Tomasevich, gol. Lo que parecía iba a ser una ocasión de mucha oportunidad, de mucho riesgo en Pórtico de Laura, termina siendo una felicidad para la gente del Intigas. La pierde en forma increíble Piris Alves, quiso girar buscando la apertura del marcador para Universitario, robó el Chese, lo dio a Tomasevich, este se metió tremenda carrera por izquierda y vence a John Top, llega la apertura del marcador, señores, en el Monumental. Intigas 1, Universitario 0, se pide mano de Guillermo Tomasevich, que al final marcó Luis Carrillo Pinto aquí en CBD, porque no lo hacemos por deporte. Chiquitito, pero jalón de penalillo contra Pérez, cuidado ahí. Tomasevich, la tiene Tomasevich, penal. Ahora. Penal. Demasiado rápido. No se acomodaron ni los que hacían el gol, ni los que le hicieron el gol. Luchando toda mejor penal. Claro, claro, lo pisa Roncero. Claro, lo que pasa es que la pelota se le va a Roncero. Chávez, adelante. Julio García. Tomasevich, ahora remate. Camartín Hidalgo, y va a salir bien. El lateral izquierdo del conjunto de Cienciano. Tomasevich. Viene García. García para el centro, cuidado, pelota dentro del área, cabezazo. En la línea, atento Peri, Tomasevich para responder al muy buen centro de García, será tiro de esquina. Bien los tres, bien García que se anticipa, centra Tomasevich de atrás y también bien Peri, ¿no? Con bote, pelota complicada para el arquero. El toque de Martín, ahora Tomasevich. Aguantando un poquito Tomasevich. Luis Román Ojeda. Pasando ahorita con Checho Ibarra, porque hay un compromiso del jugador con un compañero que es técnico. Por eso que le meten tantos pelotazos frontales al Checho. Sigue esto porque estás en el área. Tomasevich, centro de Tomasevich, prueba el Checho. La pelota que se... Checho, sí hubo goles. Fue victoria de Intigas 2-1 sobre Sport Huancayo. De blanco los ayacuchanos, los locales. Que comienza ganando muy temprano, a los 3 minutos, Tomasevich, que saldría luego del campo, inaugura el marcador. Esta es la acción repetida. Este Mina Polo... Está de aniversario. Así es, estamos de aniversario del matrimonio. Qué bonito. Saludo para la patrona, que seguramente conoce bien los tiempos de sus jugadores. Lo va a esperar y está regalando un sector de la cancha. Confundido Cienciano, ojalá encuentre el descuento. Va a intentar Cienciano ahora, pero lo tenemos. Román Ojeda, el servicio para Tomasevich. Se anima ahora, ¿le pega o no le pega a Tomasevich? Creo que Ibarra esperaba mejora. La pelota ya es de Chávez, este es Reaños. Se anima a tirar el centro Reaños, espera a Tomasevich. ¡Otro palo! Álvarez por Huancayo, esto es nuevo. El buen centro de Reaños, cabezazo de Tomasevich, de nuevo en el ángulo, el palo. Pasó Chávez, Lefer Ortiz. Chávez y el centro, levanta la pelota. ¡Ay, ay, ay! ¡Gol!
Cusqueño. Guillermo Tomasevich aprovecha el centro por parte de Chávez y ante la pasividad de la defensa huancaína decreta. Va a ser el pelotazo otra vez por el otro lado para que ya la tenga Tomasevich. Las arregla Tomasevich con la rana Huertas. Sigue Tomasevich. La pelota para Ojeda. Llega bien Renzo Reaños. Logra el centro Reaños. El centro arriba. ¿Cuántas llegadas ya contamos de Ciencia? ¿No? Claro, pero segundo tiempo. De nuevo Tomasevich tiene un buen centro. Esos son los centros que te sirven. Centro para el Checho. Esta Ibarra ahora sí se arregla. Ibarra. Salva la cara. Tomasevich arriba. Parece que es Abutrón. Julio García. Intenta robarla ahora. Huertas también que colabora con la marca ante Tomasevich. No pudo Ibarra. Tomasevich. A intentar el centro Tomasevich. Hay córner a Fabienciano. Pelota arriba. ¿Para qué manda el tiro al arco finalmente? Bueno, el disparo. Porque más refuerzos ha tenido. Les cuento en un rato. Tomasevich. Y habrá control antidoping. ¿Cuál es para todos? Y aquí se viene Cienciano. Habilitado este Hidalgo. ¡Oh! El Pipa dice que por ahora este partido continúa. Por Sport Boys irán al control antidoping. Tras esos servicios a Tomasevich, quedó lesionado Marta. Cae muy mal Hidalgo. Ahí está. Esperemos que no sea de consideración. Marca personal del área. Se sumó Lintigas. Buen centro del Chese con mucha comba. Tomasevich que gana ahí a la defensa. Se adelanta bien. Atrás, Nick Montalva. Ex Colegio Nacional de Iquitos. A Guillermo Tomasevich. Viene Tomasevich. Mendoza, buena para que venga Minapolo. Tomasevich, pégale. Tomasevich. Ni siquiera te voy a decir nada. Muy bien, nada. Mendoza. Muy bien Mendoza, rompiendo las líneas, pasando. El servicio quedó largo para Minapolo y Minapolo inteligente la deja correr. ¿Qué mano sacó Viturro? Se acomoda y quema. Sacó Laura. Tomasevich. Cuidado con Tomasevich. Lo están marcando. Tomasevich quería. Atropella a Leonardo Minapolo. Ya le quedó. A ver cómo van esta. Centro cerradito. Arriba el cabezazo. Finalmente Guillermo Tomasevich. Pierde afuera, saque desde el pórtico. Muy bien, y lo demostró en la Copa Sudamericana en Marcio. A ver, de este tiro de esquina va a llegar Julio García, ejecuta el pivoteo y el que se lance en busca del gol, en busca de la gloria, es Guillermo Tomasevich. Jugada trabajada. El búfalo Tomasevich. Jugada preparada, táctica fija. Pero cómo no, se cabecea solo. Centro al segundo palo, pivoteo. Seguro, se toma su tiempo ahí, respira. Y respira la gente que tiene en el campo, la gente de Cienciano. Este la va a tener, va a buscar la falta. Para eso entró Tomasevich. Para eso entró. Y ahí está, pelota otra vez para él, se va juntando. Como siempre, con mucho coraje, con desorden, pero ahí está. Está puntero, terminó la primera rueda puntero. Espero que Muniz ordene mucho más porque es un equipo que hace falta al juego profesional estando en primera división. Feliz aniversario para todos los hinchas de Municipal. Mañana cumple un año más de vida institucional, la academia. Un minuto, por favor. Tu primer partido como titular y mira cómo se termina ganando, como siempre sufriendo en el partido municipal. Es un partido difícil, lo luchamos hasta el último. Una cualidad mía es no dar por morir en un dedo, ¿no? Y felizmente en la última jugada pude anotar. Ahora Muri otra vez vuelve en la punta, siempre sufriendo. ¿Por qué? Bueno, es un equipo que tiene experiencia, pero ahora hay muchos debutantes como yo. Y más que nada, también la gracias al profe Chalaca por confiar en mí. Yo venía una operación en la rodilla, por eso lo estaba alternando. Y ahora me dio la confianza de menos de 90 minutos y felizmente la por fin de control. A lo que ha mostrado, Munibar pelea hasta la final en este torneo de segunda y es uno de los serios candidatos. Sí, no se puede hablar de eso todavía porque en la primera rueda son tres. Campeonato medio extraño, pero empezamos bien y terminamos punteros en la primera rueda. Bueno, ahí está. Gracias como siempre, ¿eh? El jugador Tomasevich que le acaba de dar la victoria al equipo de Deportivo Municipal y con él.